Aquí tenemos a Mortadelo. Migo, un aplauso para él. El estómago de la prueba. Introducida tema de material obligatorio. Doy un apunte de material obligatorio. Cuando en un reglamento se pone material obligatorio, no es por facilitar a nadie, simplemente es por seguridad del corredor. En carreras de montaña, mínimo siempre se tiene que llevar el móvil. Después ya que hace el organizador, depende del tiempo, porque pone manos chubas, tiene que estar lloviendo, manta técnica, lo que sea. En esta ocasión hemos hecho un sondeo preventivo para ver quién es sino para ver el conjunto de personas que cumplen el reglamento porque lo leen y traen el material obligatorio. En este caso, para el material obligatorio es el móvil. Si somos malos, tenemos que descalificar. Entonces, a lo que voy a ir, la próxima carrera que es el 27 de mayo, circular de Ruta de los Almendros, todos aquellos corredores que en largo su recorrido del Paro Pues o en meta no tengan el material obligatorio que en ese momento el reglamento encima, queda descalificado. Porque lo que nos gusta es que corredores primero, corredores últimos, cabe con material obligatorio y corredores primeros y corredores últimos caben sin nada. Me parece justo y yo creo que los que no lo han cargado están de acuerdo conmigo, que lo han hecho mal, pero por esta vez, la próxima ya estamos dando un mes y medio, un mes y 15 días antes de la prueba, de que la próxima vez habrá un juez, tanto en meta o en meta de recorrido, pidiendo material. ¿Entendido? De verdad que sin este elemento, un aplauso para todos, porque sin este elemento, como todos saben, es una prueba que no se ve. Un aplauso para todos los esfuerzos. Además de algo, lo hemos visto en la vuelta a la isla con su equipo acompañándolo en todo momento. A Guillermo Ébora, que tiene la responsabilidad de ser ahora concejal de deportes de este ayuntamiento. Muchísimos lo conocerán porque también ha hecho muchísimas pruebas de rally, es un corredor de rally, es un hombre del deporte, por lo tanto, gracias por estar aquí. También nos acompaña el concejal de Hacienda, que era honor también, que influye en su cometido con las pruebas estas, que es don Emilio Navarro, y la concejala de sociales y de personal del Ayuntamiento también de Santiago de Tene, Helen Navarro. Por lo tanto, un aplauso para ellos y seguir ya empezamos con todos los problemas. Por favor, empezamos con los 4.100 de la categoría de promesa masculino y el señor alcalde nos permite que digamos que entregue todas las medallas de oro, los primeros premios van a tener y de una forma el reto que ya. Juan Miguel Pablo González, primero de la categoría promesa, 4 kilómetros. Se marchó, nos están diciendo, seguimos al siguiente. En la categoría senior de las 4 kilómetros tenemos a Nicanor Valentín Díaz, a Fabián Valladares Rodríguez y a Eduardo Guillermo. A los grupos de sus puestos como primero, segundo y tercero. Las entregan los concejales, además del alcalde, el concejal de Guillermo y la concejala que tiene Abreu, por favor. Porque hay un sorteo de bastante material y de cosas que para 4 kilómetros. El primero que lo va a Martín González, segundo Armando Rivera Borca y tercero Domingo Juan García León. El segundo no está, está tercero, entra, los dos se entrega, también por favor el señor Nicolás, lo tengo aquí medio niño, el señor concejal de Hacienda, que también se subiendo y bajando, quizás se le quite un poco.
grande de los... Un aplauso a esta categoría. Creo que como políticos también se ponen muy agradecidos porque el día 26 tenemos aquí una gran prueba de montaña que espero que se animen todos y muchísimos más.